canción. Aquí con todos ustedes os presento al chef number one, Sergi. Gracias. Hoy os voy a hacer una receta especial. En inglés se llama chicken wok. Sergi. ¿Qué? La girarda del delantal parece la torre Pisa, mi hermano. ¿Por qué? Por la barriga, lo dice. Tía, mamá, la vamos a tirar en directita. La receta se llama en inglés chicken wok. ¿Cómo? En chicken wok. Chicken wok. ¿Cómo se llama, Torro? ¿Cómo se llama? Chicken wok en inglés. Tía, mamá, me está dejando. Chicken nice. Chicken nice, mac and nice. Chicken wok. El influencer se diría arroz con pollo. Y en pipa se diría arroz a la melona. La elaboración es la siguiente, Torro. Cállate ya, estoy haciendo un tutorial de la receta de arroz. Primero nosotros el arroz no lo hacemos con trocito de pollo. No. No lo hacemos con nosotros pollo. Nosotros lo hacemos a lo baturro. Me cago en la santa leche yo de él. Que me está estropeando la receta. Nosotros lo baturro, niña. Más mala. Nosotros vamos a echarle jamoncitos de pollo, bien porruito, porque así, si no, nos quedamos con ambrucia, ¿vale? Porque esta mujer le echa, como esta mujer la estoy enseñando y no tiene ni idea. ¡Quieta ya! Como esta mujer no tiene ni idea de lo que hace. Ay, ¡corta, corta! Bueno. Jamoncito de pollo, ¿vale? Le vamos a hacer tomate, no, le vamos a echar tomate, pimentito, ¿la ha lavado, Torro? Hombre, venga. El capullito, que me acuerdo de mi torri, de cuando, para que ya no están pobrecitos, para descanse. Mi jacapolo. Sí. Y ahora porque le echaba los tronquitos para que ellos se lo comieran. Le hemos echado pimiento, le hemos echado tomate, ahora se le va a echar un dientecito de ajo. ¿No, Torro? Sí. Un dientecito de ajo y una cebolla, ¿vale? Le quitamos a la cebolla la piel. Torro, no la vaya a echar con la piel entera y con los peletes. Con los peletes no se echa nada. Se echa ahí, se pica, se mete. Cuesta ya. Estoy haciendo la receta. Y ahora el ajo, ¿veis? Mira la habilidad. Ella es lo que pasa, que es muy ceporrita y ha cogido el cuchillo más grande que hay en la cocina. Como está en aprendices de influencer, pues yo la voy a enseñar. Y ahora os va a vender la moto otra vez con la picadora. Así. Cortamos. Producción, corten. ¡Acción! Lo otro como para ir a hacer un programa de esto, en serio, vamos, de verdad. No, lo otro como para hacer un programa. ¿Qué es esto, tío? De verdad. Me ha salido volando todas las pepitas de los pimientos. Sí, me ha entrado en el ajo uno, que con la leche, ya. 3210, 3210, 3210, así, 3210, ya está, ahí, ¿veis? Mira, la picadora, todo bien picadito, ¿vale? Ahí, venga, vamos a ver. ¿Le damos caña? Le damos caña de España a la ollita esa de caldo. Con aceitito de oliva. Con aceitito de oliva. Aceitito de oliva. No es más que lo he cogido, ¿no? Ahí, está vacilando el aceite de oliva. Ahí. Si no dice corta, echamos lo otro y entonces... Bueno, total, esto hay que lavarlo, ¿verdad? Abre la bolsa y me sacas 4 jamoncitos, uno para cada uno. Está la llave del corta uña, está la llave de la uña. Dame la llave, la llave no, la tijera. La tijera de la uña, la tijera de la uña, no, tú no. ¿Pero qué hacen ahí las tijeras? La tijera de la uña, aquí. ¡Qué desastre, mierda, vídeo, mía! Cogemos las tijeras. Las tijeras, las uñas que nos van a echar aquí. Venga, ya una vez que veis esto, ¿lo veis? Pues ya no lo veis, porque lo vamos a lavar. Muy bien. Sí, 4, nada más. Vale, 4 de que echarlo todo. ¿Cómo voy a echar toda la bolsa entera? Media bolsa hoy, con
con arroz y media bolsa mañana con papa guisada. ¿Qué quiere ponerme a mí amarillo? ¡Que hay que ahorrar! ¡Que está la cosa muy chunga! ¡Que hay que ahorrar, Seki! Y yo no ahorro más porque este hombre no me deja. ¡No me deja! Me han dicho algunas potorros que me han visto en la calle, que me han reconocido por la calle, eso me han visto. Y dice, oye, pues eres más delgado de lo que yo me creía, tío. ¿Eh? Mentira, tú lo sabes, chunga, que le han dicho. Sí, aquí en pantalla se me ve más barrigoncillo, más rondillo, las papaillas y eso que me veía. Eso después no me desaparece todo. Eso es, bueno, venga, pues vamos al lío. Esto hay que lavarlo, ¿no? ¡Cuatro! Te he dicho ya tres veces. Perdón, macha. ¡Que no! ¡Manche! No sé, ¡cuatro! No se cuenta esta receta, de verdad. ¡Cuatro, Seki! ¡Cuatro! Estás arruinando mi... Oye, ¿estáis dando cuenta que estoy dando ya la receta ya en inglés y todo? ¿Qué creéis? ¿Estáis con el chico de las melones? ¡Intento! ¡Cuatro! Venga, ahora le pegamos unas gallitas a esto. Torro, que yo lo sé, que yo lo sé. Que Sequiñano lo dice. ¡Sequiñano! Sí. ¡Sequiñano! Vamos a ver, me da el guiñano, soy Sequiñano. Mira, una vez. Que... Es que no es bueno lavar la carne, vale. Lo que no es bueno es echar la carne en el fregadero para lavarla. Nosotros, lo siento, pero nosotros la lavamos, ¿eh? Ustedes, perdóname, esto rollo. Yo la carne la lavo siempre. Pues me da un poquito rollo. Yo y la torro, ¿es mentira? Es verdad. Siempre. Mira. Los peas son un lago y quieren ser la bolsa entera, tío. Anda, hombre, tengo el estómago yo mañana una famatizada. No me sea tieza de los tieza, torro. Vea, pues nada. Bueno, pues nos ha sobrado dos. Sí. Mira qué pierna acá. Mira. Ni Roberto Carlos en su medio de tiempo tenía los mulacos estos, hombre. Vea, pues nada. Torro. Pues una vez procesado todo el preparativo del arroz, hay que esperar a que se haga el refrito. Que se haga el refrito. A que se coche. Venga, ahora seguimos. Uf, esta mujer, que de disgusto me da. Pues... Por cierto, finalmente, ¿en qué ha quedado el tema del baño? Ya está así, tipo número 4 ella. ¿En qué ha quedado? Hemos quedado finalmente... Ya lo he dicho, Torro. Sí, pero no has dicho finalmente en qué hemos quedado. Finalmente hemos quedado en que lo último que ha pasado ha sido que ya... En 24 horas el seguro nos llaman a nosotros. Entre 24 horas y 48 horas sí. Se pone en contacto el seguro con nosotros. En principio lo íbamos a hacer y íbamos a pagar nosotros. Un fontanero me ha dicho el dueño del piso, no, espérate. A ver lo que dice el seguro, que el seguro se pone a tiro y lo hace. Leche. Vale, que no. Fontanero y punto, se acabó. Pero es lo que ha dicho el hombre del piso, que de verdad que es una maravilla de hombre. Hombre, tanto él como bueno. Su mujer se portan súper bien siempre, son muy atentos a todo siempre. Y estamos súper contentos con los caseros que tenemos, ¿eh? Ha dicho, no, espérate, porque para eso estoy pagando un seguro. Si el seguro puede solucionarlo, perfecto. Sí. Eso que nos ahorramos, o vosotros o yo, da igual, que lo pague. Hay veces que pagamos un seguro. Hay veces que pagamos un seguro. Se pasa el año. Venga, paga. Y como no revisan lo que te pertenece del seguro, o tú vas pagando. Claro. Y ahora después tú, se te avería algo en casa, lo pagas tú, de tu bolsillo, y resulta que va incluido en el seguro. Claro. Entonces, en principio, vamos a esperar que llame del seguro. Que el seguro no lo pagamos nosotros, paga el dueño. Eso, sí, vale. Sí. Venga, mira, refrito hecho. Voy a echar los muslaquitos. Ahí. Otra cosa también, la atención al cliente, lo importante que es. Una buena atención al cliente. Eso es todo, ¿eh? Una buena atención al cliente, yo ya lo he dicho en otra ocasión, es lo mejor, lo más. Y te da con ese buen sabor de boca. Sí. Y te vas con la seguridad de que has comprado, has hecho una buena compra o una buena inversión o lo que sea. No, y aparte de eso, vamos, tú vas a un sitio y la persona, dueña, trabajadora, trabajador, quien sea, ¿no? Te atiende bien y dice tú, leche, ahí vuelvo yo. Pero, él lo dice por lo que nos ha pasado con el tema del Leroy Merlin. Y aparte de Leroy Merlin también me ha pasado en otros sitios también. Oye, yo he vuelto y he sido fiel comprador de una tienda o de varias tiendas gracias a la atención al cliente. Y por no hacer bien el trabajo, el cajero, cajera o quien esté atendiendo, he dejado de ir también al sitio. Sí. ¿Sabes? Un mal día lo tenemos cualquiera, pero tú, tu mal día, tus problemas no se lo debes tú enfocar a otra persona, a un cliente. Ejemplo,
os pongo un ejemplo. Desde que nos pasó lo que nos pasó con la cajera del Lidl, que nos tiró el pan en lo alto del, ¿eso? De eso, la caja, no hemos vuelto más a esa tienda de Lidl. A esa tienda Lidl, que también es verdad que esa tienda Lidl no tiene culpa. No tiene culpa, pero sí, también hay que revisar también el tema a esa forma de trabajo. Oye, que lo mismo son los encargados y eso, los que le dicen que hagan así las cosas, pero sí no son, ¿no? Tú vas a un sitio, a un supermercado, la caja, y te pones ahí, cae el chicle a boca. Dime, mira, para devolución, que esta pieza no me funciona. Espera. Atención al cliente, llame al 542-2255. ¿Ya está? Sí, lo siento, aquí no puedo ayudarle. Pase a planta 2. ¿Tú te puedes creer que así se puede atender a nadie y ya? Leche, tú va, mira a la persona, dígame usted, caballero, o señora, dígame usted, señora, señorita, vete a salga yo. ¿Qué desea usted? Porque para acá, para allá, vengo con este disjunto. Usted, tranquilícese, usted se ha visto la cara tan bonita que usted tiene. No, pues espérese usted, que le voy a solucionar a la mañana. Ay, así es como suele contestarse aquí. A ver, dígame, ¿me pasa esto, esto? Tranquila, ¿qué necesita usted? Agárrese a mí, me pasé yo. Sí. ¿Qué pelo de color más bonito tiene, mi arma? Para comértelo, leche. Un arte, un eso, un algo. Y la persona vuelve a venir al sitio. Yo no lo digo por mí, lo digo como debería de ser. Ya que una persona va a gastarse un dinero a un sitio o a un algo, no estoy hablando general de los supermercados, de los sitios donde vas a comprar. Che. Que otro rajado me estoy pegando hoy, mi arma. ¿Qué? ¿Qué talla me va a poner Mauro? Ahora coge el tecladito. Sí. Y lo pone en su sitio. No, eso ha sido para una muestra de influencia que yo hago. ¿Tú para qué tienes tres teclados de esta? Porque vale, fíjate, cuando yo tenía el otro ordenador, que se me, que se me quemó en una subida de tensión de luz. Que me gustaría, que mira, aguántame. Así, que me gustaría estar en un sitio ahí y ya así. Ay, que te sale un modelo feo. ¡Qué mamada! Oh, pero no, ya no. Ya para. Yo utilizo la calculadora inteligente esa del móvil. Como ya sabéis, el canal principal lo contesta Judith, el canal de compra y el canal de glotones en YouTube, nuestro tercer canal, lo contesto yo, los dos, ¿vale? Yo cometo muchísimas faltas de ortografía. Y yo también. Muchísimas. La torro también. Pero os quiero decir, sí, me han dado consejos de todo tipo. Sé que leyendo hacen menos falta de ortografía. Sé que esto, vale. También me han dicho, pero ya eso, versión vigorosa. Sé que para estar en un sitio público deberías de cometer menos falta de ortografía. Te deberías de corregir más, no quiero cuento. Me da exactamente igual. Ya sabéis cómo somos. Somos personas naturales y hacemos lo que podemos. A quien le guste vale y a quien no, pues lo siento, mi hermano. Pero nosotros somos así, porque ya os digo, que falta ortografía donde las haya. Somos de los pocos canales que más falta ortografía cometen. Somos nosotros. Y lo digo públicamente, ¿eh? Y no estamos orgullosos de ellos. No, pero no sin querer. No estamos orgullosos de ellos, pero. Sin querer lo hacemos. Sin querer lo hacemos, ¿no? E incluso alguna bravilla o algún bravillo. Y desde aquí lo agradezco. Lo agradecemos, ¿eh? Y desde aquí lo agradezco, ¿eh? En alguna ocasión a lo mejor he tenido yo alguna falta de ortografía e incluso en el título del vídeo y de momento alguna bravilla o bravillo me ha dicho Judy. Que eso se agradece. Me lo ha dicho súper bien. O en privado ha venido. Oye, Judy, o sé que pasaste por Instagram. Oye, mira, que te ha equivocado, sí. Que no es con B, que es con V o lo que sea, ¿no? Y yo desde aquí lo agradezco. Eso se agradece. Pero cuando se hace y se dicen las cosas con cariño y con respeto, se agradece siempre. Cuando se hacen de corazón las cosas, es que eso lo ves, verás, lo sientes. Sí. Cuando las cosas son de cariño y con respeto, lo sientes tú mismo. Aunque incluso te hayan a lo mejor dicho, no río de ti, ¿no? Te hayan puesto una broma o algo, pero se ve cuando va de buen rollo, sí. Y cuando va en plan tunante. Sí. Eso se ve venir, siempre. ¿Sabes?
Siempre. No tenemos la enseñanza de estudio, pero tenemos, sí es verdad que tenemos la enseñanza de la calle, que me, hoy en día me parece a mí que es un gran diploma que se puede tener. Y un gran título que se puede tener. Que no estoy orgulloso por tener fartotografía, ¿no? Que me gustaría tener más, pero es que tampoco tenemos... Más no, menos. Menos, o sea, eso. Pero es que tampoco tenemos tiempo, ¿eh? Para nada. Pues no. Porque es que no nos da la vida más. Hay días que muchas veces... Nos faltan horas en el reloj. Hay días que muchas veces hasta yo misma me sorprendo y digo, madre mía... La cantidad de cosas que hemos hecho. La de cosas que hemos hecho hoy. Eso es. Y digo, madre mía, yo no sé cómo me ha dado mi tiempo a hacer hoy todo lo que he hecho. ¿Cómo he llegado a... Os lo prometo de verdad, lo que pasa que a nosotros, a los dos, pues nos gustan las mismas cosas, de estas de contenidos y eso, y ella tiene mi ayuda y yo tengo la de ella. ¿Sabéis? Los dos pues somos uno, ¿me entiendes? Bueno, somos uno algunas veces, cuando se enfadan, se digo. Bueno. Ay, te digo nada, vamos a poner la chula. Pero bueno, es igual. Dice, le pones ahí los pelos puntillas y eso, es un partido de mala leche. La empresa Neuchic, que es una empresa de ropa online en la que podéis encontrar ropa y complementos a muy buen precio y de muy, muy, muy buena calidad, me consta. Me ha enviado una cosita, bueno, varias cositas para que os la muestre, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo, deciros que es una página web de compra totalmente fiable en la que podréis encontrar bolsos, ropa, tanto de mujer como de hombre, complementos, entre otras muchísimas más cosas. Os invito a que entréis y le echéis un ojillo a su página web porque está súper interesante. Antes de comenzar a mostraros lo que yo he recibido de esta tienda online Neuchic, quiero deciros que aquí abajo en la caja de descripción de este vídeo os voy a dejar link directo a su página web por si os apetece entrar a bichear un poquillo. Y si hubiese código de descuento, también os lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Bueno, pues comienzo. A ver, en esta ocasión, tanto Seki como yo nos hemos pedido algunas cositas. Como ya he comentado anteriormente, tienen tanto ropa para hombres como ropa para mujer de muy buena calidad. Y Seki le apetecía un montón porque le han gustado muchísimo las camisetas de esta página, ¿vale? De esta tienda. Entonces, se ha cogido esta camiseta en tonos negro, marrón y blanco roto tirando para cremita de la talla M para ir para cuando salga así un poquillo más arregladito, pero de estas veces que tiene ganas de salir arreglado pero no quiere ir tampoco en camisa, pues bueno, pues una camisetita así que si vierais la tela, no sé si podréis apreciar la tela que tiene como... No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es una tela que es súper, súper buena. Me ha sorprendido muchísimo la calidad de la tela. Y también se ha cogido otra camiseta así tipo verdecita, un poco más finita, pero no sé cómo explicarlo. Niña, pesa. No sé cómo decirlo. Pesa me refiero porque de la tan buena calidad que es, se nota muchísimo en la tela. También es de la talla M, como podéis ver por aquí. Tiene este detallito con estas letras negras y lo ha cogido en este verdecito agua así como tipo pastel, que le sienta súper bien. Lo primero que os voy a mostrar es este tipo mono así tipo de verano. A ver cómo os lo muestro, un momentito, lo vais a ver muchísimo mejor ahora cuando me lo ponga y me lo veáis puesto, ¿vale? Mirad, viene así con sus tiritas y es tal que así, es largo, ¿vale? Es de pantalón largo el mono, pero es de tela de verano, lo veo súper bonito, viene con unos bolsillitos, los detalles de dos bolsillitos en la parte de atrás. Y oye, me lo he cogido en este celestito porque lo veo un color súper clarito y que va súper bien para ahora la temporada que estamos, ¿no? En esta ocasión me ha dado por los monos. Oye, no sé por qué, pero no tenía ninguno. Para no mentiros, nada más tengo uno en vaquero y me apetecía y tenía muchas ganas de tener monos.
porque lo veo algo súper cómodo, la verdad. Tú te levantas, te arreglas tal y cual, te plantas el mono y para la calle, ¿sabes? Bueno, pues me he pedido otro en este tono verde, en esta ocasión en pantalón corto, ¿vale? Es corto, viene con los detallitos de los botones así en marroncito. Es la talla S. El otro mono anterior azul también era la talla S. Es así de tirantes. Y creo que me va a quedar también súper bonito. Y para terminar con los monos, como no, me tenía que pedir algo negro también. Porque no, yo el negro lo veo un color súper elegante que puedes usar tanto para diario como para ir un poco más arreglada. Y también de la talla S me he cogido este mono de tirantes. Que es de pierna ancha, a ver si lo podéis ver así, es de pierna ancha y llega por arriba de los tobillos, o sea, por debajo de la rodilla, por encima del tobillo, ¿vale? Y es de estos que se llevan ahora tantísimo de pierna ancha. Me apetecía mucho tener uno así también. El escote es con escote en pico, como estáis viendo. Y esto también con unas sandalias del color que te lo pongas, da igual porque el negro pega con todo, sale súper bien a la calle siempre. En un tono gris claro me he cogido un pantalón, también es un pantalón largo pero de verano, de estos que van súper sueltecitos como estáis viendo, anchitos, súper sueltecitos, que es así como de rayitas de la misma tela, es la talla S también. Por aquí lo podéis ver. Se adapta súper bien a la cintura, como estáis viendo. Tiene los detalles de los dos cordoncitos en la cintura y el detalle de los bolsillitos, tanto uno a la derecha como otro a la izquierda por aquí. Y por último, como no, me apetecía también un montón probar algo distinto, algo diferente. Y me he cogido un vestido. Sí, sí. Me he cogido un vestido para poder ir yo fresquita diariamente a la calle. Y es este, mira, es de la talla S también. Y es así, a ver, lo que es los tirantes de los hombros es así, tipo tiras, que tú te haces el nudito, el lacito y queda un detalle súper chulo. Y es así como anchito. Y ahora en la parte de abajo tiene el detalle de que es como a un volantito. Eso ha sido todo lo que me he pedido de ropa. Y ahora aparte, Neuchi me ha mandado un detallito, ¿vale? También aparte de la ropa, que oye, se agradece un montonazo, un punto a favor enorme por parte de Neuchi. Y es que me ha mandado dos lotes de brochas de maquillaje, vale, me ha mandado este primero, que es de estos tonitos así, que se ve súper bonito, el tamaño es ideal, ni son las grandes del todo ni las pequeñas, es un tamaño medio. Vienen 2, 4, 6, 8 y 9 y 10, 10 brochas de todos los tamaños, que va a venir genial. Y ahora ya también por último, el segundo lote de brochas que me ha enviado es este, que lo voy a abrir porque es que quiero que lo veáis. Lo veo de una calidad superior, sinceramente. Me ha encantado este lote de brochas. A ver si lo puedo sacar sin que se me caigan, porque son muchas. Viene, en el lote vienen muchas, vienen 15 brochas. Ya, a falta de brocha.
Bueno, vale. ¡Qué lote! A ver, la comida ya se está terminando, nada más para echarle el arrocito, ¿vale? Bueno, a ver, queríamos comentaros. Para las personas que no lo sepáis, nos acabamos de enterar ahora mismo por el telediario, por aquí arriba o por aquí abajo. Os vamos a dejar una captura que hemos cogido. Sí. Ustedes lo vais a ver este vídeo por la noche, pero lo estamos viendo ahora por la mañana. La noticia esta que muchas de vosotros... Ya lo sabréis. Y de vosotras ya lo sabréis. Exactamente, ya lo sabréis y nos diréis, sí, ya no lo sabemos, sí. Pero bueno, para la persona que por lo que sea no se ha enterado, se acabaron las mascarillas. Ha llegado el fin total y rotundo de las mascarillas. Ya no es obligatorio ni llevar mascarillas. Ni en farmacia, ni en ningún lado. Ni en hospitales, ni en nada. Ambulatorios. Eso dice. Eso ha dicho el telediario. Ahora vamos a ver. Que os dejo la captura por aquí arriba para que veáis, ¿vale? Eso es. Así que bueno, yo en principio, si os soy sincera, veía una tontería muy grande que no se utilice mascarillas en ningún lado y ahora, sin embargo, tú entres en una farmacia y tengas que utilizar una mascarilla. En una farmacia tú entras, verás, vamos a ver, ya es que hay gente que te la pone por respeto, sí, ¿verdad? Oye, no tengo mascarilla y la misma persona que te está atendiendo no tiene mascarilla. Y cuando te ve venir se la pone, ¿para qué? Si ahora estamos en la calle y nos metemos en los bares y nos metemos en todos lados. Exacto, porque verás que la utilices en un hospital, pues vale. En un hospital es diferente, vale. Eso es diferente. Pero que tú entres en una farmacia y tengas que utilizar mascarilla, después te metes en un metro, en un autobús, en un tren, ¿qué?, en un supermercado y todos los demás y demás lugares y recintos públicos sin mascarilla. Pues la verdad, yo igual, yo es que lo veo absurdo. Yo también. Yo lo veo absurdo. Ahora, recalco. En un hospital pues ya es distinto, es diferente porque hay personas que están enfermas. Hay personas también que por su seguridad pues pueden decir, ¿no? Pues yo la voy a seguir llevando, sí, muy bien. Pues nada, ya es decisión de cada persona. De cada persona lo que quiera hacer. Seguir llevándola o no llevarla y todo es respetable y ya está. Y... hay personas que tienen lo mismo, la defensa un poco baja o etc. Ciertas cosas. Pues, perdona el ruido de fondo, pero es cada vez. La lavadora. Bueno, pues ya está, pues ya con esto que han dicho, con de esta última, con esta noticia, pues terminamos el vídeo. Pues ya, sí. Ya. Así que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 9, ¿no? Un besito. Adiós, muy grande, y nos vemos mañana en un nuevo vlog. Si le das un buen like a este vídeo y si ya lo compartes para comerte el mismísimo Yovilla, porro, de verdad. Y si ya por lo que sea ves un anuncio y nos ve los anuncios, eso ya está. Es para ponerte un harta ahí en el portal de tu casa, ahí hace la leche. Y la más sale y encima flame. Hasta mañana.